hace dos días. Para el canal N, te quería volver a preguntar sobre esta resolución de primera instancia. Es una conquista para los derechos humanos de las personas en el Perú. Y nada, que gracias por venir y estamos muy contentos. Todo esto empezó en el 2016. Sí, el 4 de agosto del 2016 nos casamos en Miami, pedimos que se inscriba en la RENIEC y ahí en la vía administrativa nos lo negaron. Presentamos el amparo y la primera instancia ha salido favorable. ¿Cómo han sido estos años de lucha ante el Presentando escritos, acompañando las normas internacionales, ¿no? ¿Legalmente es un precedente? Todavía no, porque tiene que ir al Tribunal Constitucional. ¿Pero tú estás segura de que ahí también te van a dar la razón? Sí, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya tiene un pronunciamiento oficial y la OEA también. Entonces este es un mensaje claro para aquellas parejas que también quieren llegar a... ¡Atrévanse y salgan del closet! Bueno, son las palabras de...